secreto de la bendición está en amar a Dios, número uno. Número dos, el secreto de la bendición está en obedecer a Dios, aún sin entender. Número uno, es importante amar a Dios, pero la número dos no es menos importante. Tenemos que aprender a obedecer a Dios aún sin saber. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos la quieren? Le digo algo, antes de Dios bendecirte, Él va a probar tu obediencia. Siempre es así. Tu obediencia es clave para la bendición. En la obediencia hay bendición. Secreto número dos, cuando obedecemos a Dios aún sin entender. Tal vez estos días Dios está probando tu obediencia. Hebreos capítulo 11, verso 8, por favor. Habla de un experto en fe y en obediencia, Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia. ¿Y cómo salió Abraham? Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Usted sabe lo que es obedecer sin saber? Dios me dijo que me fuera. ¿A dónde? No sé. Pero Él dijo que me fuera. ¿A dónde vas, Abraham? No lo sé. Pero me voy, porque si Él dijo que me fuera, me voy. Si Él dijo que saliera de mi tierra y de mi parentela, voy a salir. No tengo un mapa, no tengo un plan, no tengo un plano, no tengo una dirección, pero tengo una voz que obedecer. La gente desobediente es la gente que vive toda su vida en bancarrota. Ahí Dios lo probó, pero más adelante en Génesis, Génesis capítulo 15, búsquelo, póngalo en la pantalla. Perdón, Génesis 22, 15. Dios le vuelve a probar la obediencia a Abraham. Y le dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo Abraham? Abraham estaba sacrificándole su único hijo a Dios. Porque Dios le había hablado y le dijo, Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo y me lo entregues en sacrificio a mí en el lugar que te voy a mostrar. Abraham tragó grueso. Creo que lloró, porque a veces la obediencia cuesta lágrimas. Óigame, a veces la obediencia cuesta lágrimas. Lloró, dijo, mi hijo, ¿cómo? Agarró a su muchachito, le dijo, hijito, vamos a dar un paseo. ¿A dónde vamos, papi? Vamos a adorar. Nuestra obediencia se convierte en una verdadera adoración a Dios. Yo le repito, nuestra obediencia se convierte en una verdadera adoración hacia Dios. Y llegó a aquel lugar, el monte Moriá. Le dijo a los siervos, esperen aquí mientras el muchacho y yo vamos, adoramos y volvemos. Muchachito de 10 años aproximadamente. Muchachito agarró la leña, las leñas, y cargó toda la madera. Y creo que mi Señor Jesús, cuando lo hizo, que llevó su propia cruz, se acordó de la obediencia de Abraham. Cuando Isaac, caminando, llevaba la madera con que él iba a ser sacrificado en el holocausto. Abraham veía a su niño llegando al lugar
Cuando llegaron al lugar, el muchachito le dice: papá, aquí está la leña, ahí está el fuego, tienes el cuchillo en la mano, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animalito que vamos a matar? Abraham mira con lágrimas a su hijo y le dice: hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Sabe algo? En este momento de dificultad, su obediencia va a hacer que todo lo que usted necesite, Dios se lo provea. Su dinero, su comida, su alimento, cualquier otra cosa, la obediencia va a hacer que Dios le provea. Viene Dios y le dice en el verso 16, cuando Dios le habla, cuando le dice: no le hagas ningún daño al niño, no le hagas ningún daño al muchacho. He probado tu obediencia. Y le dice, mire las palabras que Dios le dice. Y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? No mató, no sacrificó al niño, no, obedeció. He jurado por mí mismo que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de la ciudad. En otras palabras, no habrá alguien mayor a ti. Te voy a bendecir tan grandemente que tu bendición se va a notar. Por cuanto obedeciste. Por cuanto obedeciste. Santo Dios. Mientras oraba esta tarde por este mensaje, el Espíritu Santo trataba en mi corazón con algo. ¿Sabe que la mayor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos no es lo material? No son las casas, no es el carro, no es el dinero, no son las cuentas. La mayor herencia que tú puedes dejarle a tus hijos y a tus nietos es la bendición de Dios. Si la bendición de Dios está sobre ti, esa bendición va a ser transgeneracional. La van a heredar tus hijos, la van a heredar tus nietos. Y cuando tú ya no estés, cuando tú estés en el Señor, en la presencia de Dios, ellos comerán de la bendición que Dios te dio a ti. Por eso asegúrate de que sobre tu vida esté la bendición de Dios, porque tú puedes dejarle una herencia de bendición a tus hijos. Pero ¿qué si vives en pecado? ¿Qué si vives en adulterio, en fornicación? ¿Qué si vives en desobediencia? ¿Qué si vives separado de Dios? Entonces lo que vas a hacer es que vas a dejar una herencia de maldición. Tus hijos van a recibir la herencia de maldición, de pecado, de juicio. Porque Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por eso usted puede decir: yo no le voy a dejar riquezas, no le voy a dejar propiedades, pero me voy a asegurar de que la bendición de Dios esté sobre mí, porque eso es lo que ellos heredarán. La bendición de Dios que estuvo sobre mí también estará sobre ellos. El que obedece a Dios va a ser muy bendecido por Dios, muy bendecido, muy bendecido. Número 3, ¿cuál es otro secreto de la bendición? Somos bendecidos cuando no somos orgullosos, cuando no somos prepotentes para presumir lo que tenemos hacia los demás. Seamos sencillos. Yo sé que yo le he hablado y está trillado este tema bastante. Pero no puede ignorar que a veces lo material cambia el corazón del hombre. El mismo Salomón lo dijo: Señor,
No te voy a pedir riquezas porque conozco mi corazón y no siendo que teniendo las riquezas me olvide de ti. ¿Sabe que Salomón lo dijo? Por eso no estoy interesado en que lo material cambie en mi corazón. Otro de los secretos es mantenernos sencillos y humildes. Sencillos y humildes. Proverbio capítulo 22, verso 4. Léalo conmigo, por favor. Fíjense lo que Dios dice. ¿Qué les pasa a los que son humildes y sencillos? Ahí está. Riquezas, honra y vida. Repítalo conmigo. Riquezas, honra y vida son el pago, son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Dios dice: yo le pago a los que son humildes por ser humildes. Yo bendigo a los que son humildes. Esa es mi forma de pagarlos. Les doy vida, les doy riqueza y les doy honra. Es el pago. Dígale a su hermano: la humildad tiene pago. Gloria a Dios. No uses tu dinero, no uses tu riqueza, no uses tus bienes para atropellar a alguien más, para maltratar a la gente, para humillar a los demás, para pensar que por lo que tiene, ellos tienen que estar por debajo de ti. Porque no es el propósito de Dios. Yo le estoy hablando a gente que va a ser muy bendecida económicamente en este lugar. Y tal vez usted no lo crea como yo lo creo. Pero yo creo que usted, Dios lo va a bendecir en gran manera, caminando en el principio de amor a Dios, de obediencia a Dios. Por eso dice la Biblia: la prosperidad del necio, él mismo la echará a perder. Porque empiezan a perder todo cuanto tienen como principio. Y lo único que le queda al final es dinero, riqueza, que no es la única forma de ser próspero. Una de las cosas que debes entender es que todo lo que tú tienes viene de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. De Él tú lo has recibido. Todo lo hemos recibido de Él. Y Salomón también lo aclaró en el momento de dedicar el templo, de consagrar el templo que él mismo construyó. Levantó una oración y en la oración dijo: Señor, reconocemos que somos simples mortales. Somos débiles. En nosotros no hay tal fuerza para hacer todo esto. Y luego le dice: yo reconozco, Dios, que en ti está el poder, en ti está la fuerza, en ti está la gloria, la majestad, la excelencia, todas las cosas que provienen. Y lo que nosotros hoy te damos, lo hemos recibido de ti. Porque no hay nada que te demos que no lo hayamos recibido de ti. Por eso, de lo que recibimos de ti, te damos. Pero usted cree que su corazón piensa: yo me he embromado bastante, he hecho buenos negocios, he hecho riquezas, he hecho buena posición. Yo te pregunto: ¿y dónde vas a dejar a Dios en todo lo que tú eres y en todo lo que tú tienes? Por eso, nunca, nunca tenga el deseo de su corazón de tener algo para restregarle en la cara a alguien que usted tiene algo. Cuídese de esa cosa que le da cuando usted ve al hermano con el celular nuevo y usted tiene el cachicamito. Usted dice: ay, ya verá, algún día.
Algún día tendré ese teléfono. Cuando lo tenga, lo voy a buscar. Y le voy a echar coco. No tenga las cosas porque usted quiere dársela de que tiene. Sálgase de eso. Yo dije, sálgase de eso. Sea libre de eso. Sea libre en el nombre del Señor. Si lo tiene, lo tiene. Y si no, gloria a Dios. Soy feliz. Y le aseguro algo, algún día Dios lo va a honrar. Por lo menos su teléfono es sencillo, pero siempre tiene saldo. Pero siempre le caen las llamadas. Número 4. Otro secreto de la bendición. Radica. En que seamos rápidos para compartir con otros la bendición que Dios nos da a nosotros. ¿A cuánto le gusta compartir? ¿Cuánto le gusta repartir? Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Reparten, bendicen, ayudan, colaboran y nunca le falta porque Dios le añade. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. No, yo voy a guardar esto por aquí. No, Señor. Yo voy para la iglesia. Me meto la caleta para comerme las empanadas o las arepas abajo de la media. Cuando el Espíritu Santo me toque, no me acuerde yo que está en la media. Y me meto el cherecherito aquí para darle a Dios. Porque yo acaparo, yo retengo. Mire, le voy a dar un consejo. Usted debe tener un tubo de entrada y un tubo de salida. Porque hay unos que tienen solamente un tubo de entrada, pero no les sale por ninguna parte. Están estíticos espirituales. Si tienes un tubo de entrada, pues conéctate unas dos válvulas de salida. Gloria a Dios. Porque en la medida que sale, entrará. Pero si solamente te detienes en puro entrar, puro recibe. Yo quiero que me bendigan, yo quiero que me den, yo quiero que me oren, yo quiero que me profeticen. Díganle a su hermano, se te va a explotar la válvula. Dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare también será saciado, dice la Biblia. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Y tenga este principio de vida. Todo el que retiene, lo que se te retiene, se te pudre, se te daña. Se te daña. Todo el que retiene, lo que retiene, lo pierde muchas veces. Pero el que reparte, Dios lo añade. No estoy hablando de que usted se va a quedar sin nada, porque Dios jamás le va a decir, bueno, dé todo lo que usted tiene. No, se lo dijo a uno. Jesús le dijo al joven rico. Jesús le gustaba hurgarle la llaga a algunos. Y al joven rico que andaba con el fastidio, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Por cuánto tengo que hacer el cheque para la salvación? Señor, yo puedo ser un financiante de tu reino. Jesús lo llamó y le dijo, ven acá. ¿Te quieres ser salvo? Sí. Yo he obedecido la ley desde que estaba niño, desde que era chiquito. Y ahora yo
trato de obedecer la ley. Ah, obedecer la ley. Bueno, usted quiere entrar al cielo. Haga algo, pues. Todo lo que usted tiene, todo lo que tiene, riquezas, propiedades, todo lo que usted tenga, véndalo y déselo a los pobres. Tendrás riquezas en el cielo. Y tú, ven y sígueme. Te voy a hacer un apóstol mío. Lo que este joven rico no sabía es que ser un apóstol de Jesús es más alto que todas las riquezas y propiedades que él tenía sumadas 4 veces. Lo que Jesús le estaba ofreciendo. El joven rico se puso triste y dijo: no, yo tengo muchas cosas. No se te ocurre que yo reparta mis cosas. No, Señor. Tanto que yo me he embromado. Tanto que he trabajado para tener lo que tengo y para que venga otro y yo se lo dé todo. Dice la Biblia que el joven rico se entristeció, se fue con la cabeza al suelo, triste. Jesús dijo: los ricos son tacaños, son duros. ¿Usted cree que usted, si usted le sirve a Dios, usted va a quedar pelado, sin plata, sin bendición? Lo único que sí quiero decirle, el dar, el bendecir a otros, nunca debe ser por una emoción. Usted no dé por emoción, dé por dirección del Espíritu. Porque muchas veces usted se equivoca en el dar. En el sentido que usted lo hace por una emoción visceral suya, una emoción que sintió, pero no lo haga en esta forma. El dar tiene que ser un asunto de corazón. Yo dije de corazón. Número 5 y última. Secreto de la bendición de Dios está en tener pasión por él, por su reino y por su obra. La pasión con que tú hagas las cosas para Dios va a definir muchas cosas en tu vida. Dígale a su hermano: ponle pasión a tu vida. Marcos capítulo 10, verso 28. Palabras de nuestro propio Señor Jesús. No está hablando el apóstol, no está hablando, está hablando Jesús. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Jesús mira a Pedro y dice: no, por favor, déjate una atarraya vieja y torrota, un barco que casi se hundía, podrido. No me digas que dejaste tal cosa. Pero Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No somos como ese rico incrédulo. Yo sí lo dejé todo. Eso le dice: no compares lo que tú tienes con lo que el rico tiene. No lo compares porque no es lo mismo. Pero sí te digo algo, Pedro. Próximo verso. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, te aseguro, Pedro, esto de cierto significa yo te lo aseguro y te lo garantizo que es de verdad y de verdadita. Eso significa de cierto os digo. De cierto os digo que ninguno, óigame, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio. No hay ninguno, Pedro, no hay ninguno que deje algo y se ponga a hacer algo para mí, se ponga a servirme a mí y que deje su oficio, deje su trabajo, deje su comodidad, deje su osito de peluche, lo que sea. Tú lo dejaste y viniste a la iglesia a servirle a él y estás amándolo a él y estás ocupado en su obra. Y él le dice: te aseguro,
De verdad, de verdad, de verdadita. Que si hace eso, que si hace eso, te aseguro que recibirá, no recibirá, no recibirás, ¿cuántas veces? 100 veces más. Ahora, en este tiempo, cualquiera que quiera ser bendecido por Dios y lo que tiene, y Dios te promete que Él va a hacer de ti 100 veces más de lo que eres ahora. 100 veces más. Si alguien deja eso, deja su comodidad, deja su familiaridad y me sirve a mí, y me sirve a mi obra, yo les digo algo: que no recibirá. Cuando dice que no, es que le está diciendo, yo te garantizo que es imposible que no la reciba. Porque en esta vida o en este tiempo va a recibir 100 veces más. Y óigame bien, cuando hablamos de la bendición y lo ponemos en este nivel de ser 100 veces bendecido, o sea, Dios te va a bendecir no solamente 100%, sino que Él dice 100 veces más, multiplique 100%. Y en el siglo venidero, la vida eterna, la salvación de su alma. Habla de bendiciones aquí en la vida o en la tierra, y habla bendiciones eternas en el cielo. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Ahora el asunto es simple: dejar algunas cosas por servirle a Dios. Eso te va a garantizar a ti una gran y poderosa victoria. Dice la Biblia: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando yo busco primero lo que a mí me conviene, cuando yo busco primero lo que yo necesito, en vez de buscar el reino, yo camino en avaricia. Caminar en avaricia es ver qué saco de esto, qué gano. Y hoy te motivo a que sea primero el reino de Dios y su justicia. Jesús dice: si alguien deja lo que tiene que hacer, lo que tiene que atender, por atenderme a mí y a mi obra, yo le garantizo una bendición 100 veces más.